Dicen que prácticamente se autoeliminó usted al haberle dado una notaría a su hijo. ¿Es así como se menciona? Ese asunto está fuera de toda realidad. Yo no me puedo estar eliminando en ninguna aspiración de carácter política por alguna situación. El asunto de la notaría José Alfredo fue un asunto decidido por el gobernador y que compete al gobernador, no me compete a mi persona. ¿No se lo pidió usted? Definitivamente no. Yo no le pedí una situación de esa naturaleza.